Yo, este comentario que voy a hacer, uno comprometerse con personas, tiene que conocerlo muy a profundidad. De quien les voy a hablar es de don Pedro Gil Iturbides, uno de los hombres para mí más honestos que tiene la República Dominicana. Lo conozco desde cuando él era ministro de Educación y yo comencé a trabajar en Educación. Reclamó más fondos para el Ministerio de Educación y Balaguer le dio un boche público que se ponga a trabajar y que pida menos. Y al otro día le renunció. Al día siguiente. Ahí. Pero ahí le hizo algo parecido. Bueno. Al día siguiente, la carta de don Pedro Gil Iturbide estaba en el despacho del presidente renunciándole. Renunciarle a Balaguer. A Balaguer. Que no era cualquier cosa. Siendo ministro de esa era. Desde ese tiempo yo conozco a don Pedro. Después fue director ejecutivo de UTESA, donde fui profesor también por unos años, y aspira a la Cámara de Cuentas. Yo pongo mis dos manos y mi conciencia plena a favor de don Pedro Gil Iturbide, a cualquier posición que aspire en este país, en este caso a la Cámara de Cuentas. Hombre, con mucha integridad. Pero quiero ver qué piensa Ivo. No, nada más quería preguntarle que si él no estuvo vinculado a la Liga Municipal Dominicana. También, es un gran municipalista. De hecho, fue propuesto una vez, creo que dirigió la Liga en algún momento. Abigail, tu opinión del señor Gil. Hermano de Antonio Gil, ¿no? Que también es periodista. Para mí es uno de los políticos más serios que ha dado este país. ¿Y por qué no está en la palestra? ¿Por qué serio? Porque es muy serio. El sistema lo saca. Lo saca el sistema. No creo que es porque se dijo que el sistema saca mucha gente. Se dedicó a la carrera académica. A la carrera académica y entendió que se sentía mejor en ese sector que en el político. Y por eso, pues, se excluyó de la vida pública. Pero el política. Sistema saca mucha... A mí me gustaría, por ejemplo, que Ivonne sea una funcionaria pública. No, que afecta el sistema. Yo también. ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo digo que a veces un poco el ejercicio de arrabalización de la política orilla a mucha gente, la que lo ejerce con un sentido ético, hacer lo que hizo Iturbide. Al día siguiente renunció Balaguer. Miren, continúa. Bueno, mi respaldo a este gran hombre dominicano. Nuestro respaldo a este gran hombre. Yo hablo por muy poca gente, por don Pedro puedo hablar, muy serio. La siguiente foto, Rookie. Este tema nosotros lo tratamos al principio, pero yo quiero hacer una mención. La Liga Municipal, que ha ido en deterioro en los últimos años porque se ha desvinculado y solo se toma como botín de los partidos políticos. Yo creo que llegó el momento. ¿Cuál es el aporte de la Liga Municipal? La Liga Municipal debe ser la plataforma institucional que le dé seguimiento a las ejecutorias. Eso no ejerce ninguna función. Es porque la dirige. Los intereses de cada quien. Fue creada por Trujillo, pero ¿para qué fue creada la Liga Municipal? Por Trujillo en ese momento. Y yo me pregunto. ¿Fue Trujillo que lo creó? Claro, para controlar los ayuntamientos. Exacto, exactamente. Y ahora yo me pregunto igual, ¿para qué sirve la Liga? Si para lo controla el ayuntamiento, los ayuntamientos. No controla nada. No. Es una plataforma de apoyo. Un presupuesto y un clientelismo. Entonces yo creo que la Liga lo que deben es cerrar. No, yo creo que debe ser relanzada. Cerrarla, eso no sirve para nada. Para nada. Claro que sirve, para que los políticos hagan política, se sirvan y tengan un presupuesto. Abigail, la Liga fue creada para asesorar los síndicos porque llegaban en los pueblos sin conocimiento. Exacto. Y entonces la Liga fue creada para eso. Ahora la Liga dejó de hacer eso hace tiempo. La Liga hoy es una pérdida de dinero innecesaria. Yo creo que eso debe ser. Mira, óyeme. El micrófono. Pero Salvador está dolido, Sí. Porque si es mantenerlo todo, la industria de la aguja, ¿para qué sirve? Miren, señores. Acotación, Salvador. Acotación. Yo entiendo que frente a la falla de la institucionalidad, no podemos quemar la institucionalidad. Ya los ayuntamientos tienen autonomía para buscar asesores que antes no tenían. Perdóname, Abigail. Tiene razón de ser la Liga. Vamos, Salvador. Abigail, pero no tiene razón de ser. Tú que reclamas mucho que te dejen hablar. Miren, yo creo que hay un problema de institucionalidad en el país. Pero el problema de institucionalidad del país no podemos resolverlo acabando con la institucionalidad. La Liga fue fundada y por problema de la politiquería no funciona como debía. Pero no es solo la Liga, son casi todas las instituciones que pasan. Nosotros no podemos, casi todas las instituciones. Porque la Liga es funcional. INEPRE no funciona. Yo creo que INEPRE debe ser transformado con un proyecto de ley que hay para la transformación de INEPRE en el Congreso. Una pregunta, Salvador. Perdóname. ¿Cómo preservamos eso que tú mismo dices que la politiquería lo volvió un disparate? ¿Cómo se puede rescatar para que retome su sentido si ya no lo tiene? Por ejemplo,
Pero por ejemplo, fue injusto con INEPRE. INEPRE, cuando yo renuncié, lo cerraron. Exacto. Entonces, pero hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional para transformar INEPRE del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Recursos no puede funcionar. Pero no, que eso está cerrado. Las instituciones necesitan recursos. Bien, pero que no INEPRE está cerrado, que no lo mencionen, que eso no, cerraron. No le dan recursos. Todavía. No le dan recursos. Mira, sin mira, recursos, Iván. No se puede trabajar. Iván. Pongan a quien pongan. Iván, exacto. Ignacio Ditren, del que iba a hablar Gray, mi amigo Ignacio Ditren, amigo de Gray, es uno de los mayores y mejores municipalistas de este país. Sí, señor. Bien. Entonces, nosotros no podemos acabar la... ver cómo se cae la institucionalidad. Entonces, cerrar la institucionalidad. Estoy de acuerdo contigo, pero es infuncional. Iván. Adelante, Gray. Entonces, hay que cerrarla, Iván. Iván, porque eso perdón. Te traga todos hay los recursos que hay que cerrar. Y eso es una especie de trulla para los partidos hacer clientelismo. Y por eso se lo disputan. Okay. Eso es para tanta gente pobre en este vamos país. Vamos a cerrar todo en el país. No, es la liga que no sirve para nada. Ni para el Congreso tampoco. Sirve. Para tampoco. Ni los ayuntamientos que no han podido ni siquiera pagar este mes. Miren. Vamos a cerrarlo todo. Ese radicalismo, pendejo nos lleva a nosotros a que no cuestionemos como debe ser la consecuencia. Óyeme, ser consecuente, pero no tan pendejamente como aparenta, también nos está llevando a muy mal camino. La institucionalidad, nosotros debemos transformarla, no cerrarla, la institucionalidad. Okay, Gray, correctísimo, Salvador. Miren, en los papeles fundamentales de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte puso a la municipalidad en el centro fundamental de las decisiones políticas. No debe ser cerrada, debe ser abordada con criterio y reformada institucionalmente. Eso es lo que yo creo. Y creo que Ignacio Ditren tiene todas las condiciones.